voleibol sentado busca institucionalizar el voleibol anualmente con los equipos de las diferentes brigadas del país. Este año la brigada de Cauca, Córdoba, Neiva y el Batallón de Sanidad se unieron para hacer un cuadrangular, el cual fue del lunes 23 al miércoles 26. Bueno, esto es gracias a un apoyo de la doctora Viviana Hostos Quintero, fisioterapeuta, que la cual se generó a través de un concurso de la W un premio de la empresa Pradic de Colombia, de que querían cumplir 25 sueños. El sueño de ella era hacer el segundo torneo y ese sueño fue seleccionado por Pradic y fue la inversión que se hizo para este torneo. Gracias a Dios, las cosas se dieron bien. Obtuvimos el título, defendimos el título que el año pasado también no lo ganamos. Este año logramos también el bicampeonato en torneos de Héroes de la Patria. Y nada, agradecidos con todos los que han aportado para que ese voleibol sentado siga adelante en Colombia. El deporte es la herramienta más eficaz y eficiente de los proyectos de rehabilitación de los hombres con discapacidad. Y en la Fuerza Militar y Policía Nacional lo hemos logrado hacer gracias al IFA y a que hemos encontrado un grupo de trabajo bastante interesante en el Batallón de Sanidad de la Fuerza Militar. La invitación es a que participen de cualquier deporte paralímpico y en especial en este caso el voleibol sentado.